Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la escuela sabática con el capellán y evangelista Joel Medina. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy estamos estudiando la lección número 2 que lleva por nombre Las decisiones que tomamos. Sin duda alguna, diariamente estamos tomando decisiones que tarde que temprano tendrán sus consecuencias. Lo interesante de las consecuencias es que hoy usted y yo decidimos qué tipo de consecuencia traerá el mañana la decisión que tomamos hoy precisamente. Así es que sobre eso vamos a hablar en esta semana. Y el versículo de memoria se encuentra en Josué 24:15. Y antes de entrar a leerlo, por supuesto, me gustaría invitarte a tener una palabra de oración y de esa manera estar seguros que Dios está con nosotros. ¿Te parece? Si te es posible, por favor, inclina tu rostro y oremos. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de una vez más poder estudiar tu santa palabra. Señor, hay decisiones que hemos tomado y que tenemos que tomar en el transcurso de nuestra vida. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a encontrar las mejores decisiones, las mejores opciones para poder seguir adelante y siempre ir de tu mano. Padre Santo, bendice a cada persona que se da cita diariamente para estudiar tu Biblia y también, Señor, que se da cita en este canal para seguir compartiendo con nosotros el estudio de tu Santa Palabra. Bendice a cada familia, pues, y también a cada uno de sus seres amados. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Josué 24:15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso saber que sin duda alguna la decisión de Josué en este caso fue de servir a Jehová. Y fíjese qué forma, como lo pone él tan directa, ¿no? Resulta que el pueblo de Dios se había desviado ya varias veces y sin duda alguna algunos tal vez no querían tomar la decisión de estar a cuentas con Dios. Entonces Josué dice muy claro y muy cortante, ¿saben? A finales de cuentas yo no voy a estar alegando con ustedes. Ustedes decidan a quién quieran adorar, si quieren adorar a los dioses de los amorreos en donde estamos ahora en esta tierra, o a los dioses que adoraron vuestros padres estando al otro lado del río cuando eran aún esclavos, ¿verdad? Entonces, dice, ustedes decían a quien ustedes quieran adorar. Es lo mismo que usted y yo tenemos que tomar esa decisión constantemente y de hecho todos los días, por cierto. ¿Sabe? Es importante que usted y yo decidamos a quién vamos a adorar y a quién vamos a servir también. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, en muchas ocasiones uno puede decir, bueno, el hecho de decir yo y mi casa está mal compuesta la oración. Quiere decir mi casa y yo, ¿verdad? Para que sea apropiadamente en gramática. Bueno, mi hermano, no. En este caso, no. En este caso, yo, primeramente yo, necesito servir a Jehová. ¿Sabe? Yo no puedo obligar a mi familia a que sirvan a Dios. Yo no puedo obligar a mi familia a que vaya a la iglesia. Pero yo sí puedo tomar una decisión y hacer una decisión por mi propia cuenta de servir a Dios apropiadamente. Esperamos, mi hermano, que hoy usted tome la decisión de servir a Jehová. Que usted pueda estar bien con Dios hoy y siempre. Esa es la decisión que usted pueda tomar constantemente. Y de hecho, cada día nosotros podemos decidir si vamos a estar con Dios o vamos a caminar solos, en este caso, en el transcurso de este día, ¿verdad? A veces nosotros pedimos en la mañana que Dios nos acompañe. Al despertarnos, le pedimos a Dios, Señor, acompáñame durante este día. Y mal pasa 15 minutos y se nos olvidó la petición que le hicimos a Dios. ¿A qué me refiero? Muchas ocasiones nos levantamos temprano, pedimos a Dios, a Jesús que nos acompañe durante todo el día. Pero 15 minutos, media hora más tarde, estamos renegando, estamos maltratando a nuestras esposas o nuestros esposos, o maltratando a nuestros hijos también, o bien maltratando a todo mundo que se encuentra en nuestro paso. ¿Qué pasó? Se nos olvidó que pedimos a Jesús que estuviera con nosotros. En esta ocasión quiero pedirte que busques a Dios y que te des cuenta que en todo momento Dios está contigo. Dios va caminando contigo. Jesús está al lado tuyo. Y piensa, si Jesús está al lado tuyo, ¿cómo vas a tratar a tu pareja? ¿Cómo vas a tratar a tus hijos? También, ¿cómo vas a tratar a tus compañeros en el trabajo? Esa es una muy buena forma de pensar y una muy buena forma de mirar las cosas. Recuerda, tú decides hoy si Jesús va a estar contigo o va a ir contigo durante el transcurso del día.
o tú decides ir por tu propia cuenta y dejar a Jesús a un lado. La decisión es muy nuestra, por cierto. Hoy te invito para que busques a Jesús y que Jesús vaya contigo constantemente.